y nosotros pues aquí estamos con las puertas cerradas al porteo y no las vamos a abrir. Con esta rotundidad se han mostrado los empresarios de los polígonos del Tarajal, quienes se han concentrado esta mañana en respuesta a la reunión mantenida ayer entre las administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos. Reunión que tuvo como resultado el acuerdo de una serie de medidas enfocadas a mejorar los complejos problemas del entorno fronterizo. Unos acuerdos donde, aseguran, no estuvieron representados y, por lo tanto, rechazan. Nosotros tras la reunión de ayer no tenemos nada que ver y pasamos en alto todo lo que cualquier asociación haya decidido por nosotros. Blindaje indefinido es el que establecen para sus negocios hasta que la administración ceda a sus demandas. Estamos pidiendo que nuestro polígono se utilice para el paso de nuestras mercancías, no para el paso de mercancías ajenas a comerciantes del polígono. Quieren una total desvinculación del bulto y el negocio fraudulento que ello supone. Está aquí un señor de la agencia tributaria todos los días y prefiere que pase un bulto que no deja dinero, que no es una mercancía, que eso tiene destino de Marruecos, que usan Ceuta para evadir impuestos. Dejan pasar el bulto y no dejan pasar una mercancía que vaya con una factura, el propio de la propia agencia tributaria. Es que yo me estoy volviendo loca. Con respecto al cierre del paso del Tarajal, acusan al gobierno de intencionalidad. ¿Por qué no quieren abrirlo cuando nosotros cerramos las puertas? Pues muy fácil, según pensamos nosotros, por si pasa cualquier cosa, echarnos la culpa como siempre han hecho al polígono. Pero esto ahora mismo ya se ha acabado, eso es un chollo que había aquí que se ha acabado. La indignación invadía hoy a estos empresarios que reclaman únicamente poder ejercer sus derechos como comerciantes para poder trabajar su propia mercancía.